Sí, buenas tardes. Aquí nos encontramos en el Mexiquillazo, el grupo de los puercos. Somos como 30 personas aquí esperando la adrenalina, a ver qué tan diferente es al tipo de Guadalajara. Vamos a experimentar una nueva aventura. Aquí estamos como compañeros y vamos a ver qué nos espera en el siguiente día. Buenas tardes. Aquí estamos en un evento más del Mexiquillo. Muy agradecidos con todos los organizadores de este evento, a los patrocinadores, a ustedes los medios. Esperemos que sea una ruta con saldo blanco. El clima pinta para que va a ser un zocatal. Esperemos que nos vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación y esperemos que regresemos todos con bien. Y saludos por la raza de Nuevo León. Somos del Estado de México, venimos 8 arremangados. Al 1000%, ¿eh? Aquí Leones presentes en Mexiquillo 2017. Bendecidos con esta lluvia, se ve que el clima va a estar muy padre para vivir este evento con la familia, con los amigos y vivirlo en una experiencia formidable. Los invitamos a esta ruta, se ve que se va a poner muy bien. ¡Ánimo! Trauma Team presentes en la ruta de Mexiquillo Durango. Aquí venimos llegando desde Chihuahua, gracias a Dios todo bien en el camino. Está excelente el clima, está lloviendo, ha llovido bastante. Esperemos que nos vaya muy bien, con el favor de Dios, a todos los participantes. Un saludo y mucha suerte. Saludos. Riata Team presente. Aquí el Coloco, de Monterrey, Nuevo León. El Mexiquillo aquí en la Sierra de Durango. Bien acompañada, como podemos observar, y pues la verdad, excelente evento. Estamos viendo llegar más de 600 pilotos a este magnífico evento y donde la escudería Jarochazo desde Veracruz se está haciendo presente. Amigos, aquí todos los que andamos en Mexiquillo disfrutando de una buena fiesta. Bienvenidos, nos encontramos una vez más en esta cuarta edición de Mexiquillazo 2017. Como siempre, Motoaccesorios Analona acompañándonos en esta edición como patrocinadores. Estamos esta vez invitándolos a tener una ruta excelente. Como siempre, Motoaccesorios Analona nos va a ayudar a tener una buena ruta. Contamos con refacciones, accesorios para que todo salga bien y traemos un staff de apoyo también. Los invitamos a que tengan una ruta responsable con todas las medidas de seguridad y pues para eso estamos nosotros, para servirle y que tengan un excelente paseo. Estás viendo Aventura Off-Road, no le cambies. Hoy nos esperan 240 y tantos kilómetros de entre piedra, una poca de agua y pues yo creo que lluvia también.
Buenos días, pues ahora sí, comenzando el Mexiquillazo 2017, el primer día. Ahorita aquí todos limpios, la última vez que nos van a ver así. Esperamos ver una ruta con bastante agua, bastante lodo, llovió toda la madrugada y a una cantidad muy fuerte de agua se dejó caer. Entonces, pues vamos a ver qué nos depara el Mexiquillazo 2017. Un saludo a la gente de Offroad. Somos compañeros de Grupo Reformos, club de motos, racer, de los Reformos, Culiacán, Sinaloa, queriendo participar aquí en el evento del Mexiquillazo, nuestra primera vez. Estamos tratando de ver qué sentimos andar por acá arriba de la montaña. Esperamos que nos vaya muy bien. Aquí presentando los compañeros, los loderos de Aguascalientes, de Pabellón de Arteaga. Estamos acompañando a los compañeros de otro lugar, de Monterrey. Nosotros venimos aquí muy contentos a seguirle, echarle ganas a esta rutita que parece que se va a estar muy buena y mojadita. A todo dar, primer boss launch, salimos tempranito, 7:30, muy bonita la sierra, le hemos pasado a todo dar, muy buen ambiente, muy buena compañía, todos muy padres. Señores, buenas tardes, aquí andamos, otra aventura off-road más, ya en la cuarta edición del Mexiquillazo, aquí es la comida oficial, la primera comida oficial de la ruta, el primer día. Aquí podemos ver al fondo, matamos tres marranitos, entonces por qué hemos echado unas carnitas, y aquí iniciamos la ruta que es al Cerro del Huehuento.
Aquí está la comida, aquí este pueblo se llama San Luis Villa Corona, es el municipio de San Dimas. Queremos agradecerle infinitamente al presidente municipal de San Dimas, licenciado señor ciudadano Jaime Reséndiz Alvarado, por el apoyo que nos dio para esta comida. Aquí toda la comunidad aquí de San Luis Villa Corona es gente muy amable con todos ustedes. Pueden visitar esta sierra sin ningún problema. La gente es muy, muy amable, muy servicial. Todos están para apoyar aquí a la gente que vengan en este plan de visita, ¿va? Y echarle ganas y vamos a comer, Ramón, porque la verdad tenemos hambre. Ya sabes, esto es Aventura Road, en los mejores eventos. Muy contenta, venimos de un territorio 100% desértico prácticamente, allá no nos ha llovido, empezó a llover la semana pasada y ahorita lo que andamos buscando es agua, ¿no? Ahora sí que nuestro terreno es tierra y el lodo a todos nos gusta, el agua a todos nos fascina y la vegetación que tenemos aquí es algo que por naturaleza nos llama la atención. Estamos aquí con un grupo de alrededor de 28 personas, venimos varios racers, motos y algunas motos de dos ruedas. El gusto de esta ruta obviamente es el bosque tan hermoso que tenemos aquí en este lado de Durango y poder disfrutar ya el comienzo de la temporada con tanta agua y tanta vegetación tan bonita. Buenas tardes, amigos, días, ¿cómo están? Nosotros somos Lions Club, venimos de Cuauhtémoc, Chihuahua. Venimos un grupo de 10 personas, somos 9 hombres y yapa, pues, a todo dar, está bien la ruta, vamos avanzando, es el primer día, vamos a ver cómo se pone esto. Y como siempre, pues Lions siempre va a las mejores rutas, así que aquí estamos. No, Lions es una asociación civil constituida, tenemos todos los permisos por parte de Hacienda. Esto quiere decir que nosotros hacemos beneficio a la sociedad del lugar de donde somos, en Cuauhtémoc, ahí en Chihuahua. Aparte de divertirnos, aparte de hacer nuestras rutas y rodar, nosotros ayudamos a escuelas en los poblados en donde nosotros pasamos normalmente en las rutas. Toda la sierra, sierra preciosa, el agua, los ríos, la humedad, todo ha estado al 100, buenísima ruta. Pesadita. (Risa)
de pelos, familia Racer Aguascalientes. Aquí pasando con el abuelo, el Rubis, el Velociraptor famosísimo y el querido Emilio. Saludos, banda. Convivencia familiar a toda madre. Y ahí pide esta ruta, poca madre. Ya soy en su cuarta edición, como pueden ver hoy vamos arrancando el segundo día de ruta. Es una ruta, le decimos ruta del agua. TX8 presente, Mexiquillazo 2017. ¡Arriba, señores! ¡Saludos, mis lobos! ¡Ánimo! Familia Racer Aguascalientes. ¡Arriba, Armadillos! ¡Armadillos presentes! Los loderos de Aguascalientes, de Pabellón Arteaga. Venimos de Xúchil, Durango. Chihuahua, ya saben, Riata presente como siempre en los mejores eventos. Monstruos presentes, Chihuahua. Venimos de Parral, Chihuahua, representando al Club Compadres. Pues aquí Santa Isabel, Puentecillas, luego bajamos de Puentecillas, bajamos a Santa Lucía, Santa Lucía, Chavarría Viejo. Chavarría Viejo, volvemos a subir a un lugar que se llama La Pirámide, muy bonito aquí por los terraplenes. Prácticamente es una ruta que todo el día va a haber agua. No son ríos, porque anoche ya que llegamos a las 4 y media de la mañana aquí, pero como siempre nos quedamos hasta el último. Ahorita incluso ya van las camionetas a los que no se pudo sacar ayer, se van a sacar, ahorita van a sacarlos ya para allá, van para abajo. Entonces, pues así, muchas gracias, compañeros, como todos los años.
El evento ha sido un éxito, gracias a Dios como siempre, saldo blanco, toda la gente muy contenta, y pues ahí la gente va diciendo, ¿va? Lo que les, ya saben, Miquillazo es aventura o roa, fierro de Dios, ánimo. Dije, el lugar más emblemático aquí en la sierra, un lugar muy bonito que pueden ver, zona aquí muy bonita. Muchas gracias al comisariado Abel de la Cruz por habernos permitido estar en estos lugares. Aquí toda la raza está muy contenta porque el lugar está muy bonito. Raza, ¿cómo estamos? Roger de Halcones, segundo día del Mexiquillazo, a todo dar. Hasta ahorita el clima perfecto, la ruta no se diga y la comida, esa trucha no tiene madre. Los que no vinieron se la perdieron. Y los que andamos aquí, pues la vamos a disfrutar, lógicamente. Excelente la ruta, excelente, muy divertido. Unos paisajes preciosos, una naturaleza que nunca nos imaginamos llegar a esos lugares sin el Razor. La verdad, es todo muy chingón. Señores, pues aquí seguimos a la comida de oficial del Mexiquillazo, aquí en este lugar, tan bello lugar, lo llamamos Puentecillas. Como pueden ver, es un evento 100% familiar. Y un que otro, estos muchachos, ¿dónde me sientan, muchachos? De Ciudad Juárez, Chihuahua, ya saben, Riata presente como siempre en los mejores eventos. En Pueblo Nuevo tenemos aproximadamente 13 centros ecoturísticos. Cada uno de estos cuenta con cabañas, diferentes servicios como hospedaje, rapel, tirolesa, turismo de aventura y turismo cultural. Shit too late, I never let you go to war.
directamente hasta lo fue donde fue la comida ahí en Puentecillas, que fue carne asada y pescado, pura trucha, arcoíris. Para los que dicen que Mexiquillazo no es familiar, ahí van a ver ustedes cómo anda familia, señoras, niños. Y pues todo el mundo muy contento, la ruta fue excelente. El segundo tramo ya, una parte que fue lo extremo, unos pasitos ahí, ya cuando llegamos ya nos había ayudado el dios Tlaloc. Estaba bien llovidito y la subida la hizo un poco más difícil, especialmente para los que nos gusta el off-road. Entonces, pues aquí andamos en el Mexiquillazo por la cuarta edición y creo hasta ahorita todo el mundo contento, saldo blanco. Y un saludo para todos, especialmente a Ramón Olea, muchas gracias por todo. Venimos de Parral, Chihuahua, representando al Club Compadres y aquí alistando ya los carritos para otro día de aventura extrema. Este es un evento familiar, como ustedes pueden ver, aquí hay muchas mujeres y niños. Los niños han hecho la ruta junto con ellos. Cuando los papás son responsables, no pasa nada. La familia Cano, venimos desde Los Ángeles, California. Y estamos muy contentos y muy agradecidos con todos los del
los organizadores del Mexicayazo. Fue un evento verdaderamente impresionante, todo estuvo excelente y sobrepasó nuestras expectativas. Un saludo a toda la raza que vino al Mexiquillazo 2017. Excelente ruta, nosotros hemos venido ya por 2 años seguidos y este año sí se dejaron caer. Organización, la comida mucho mejor, la ruta bien marcada, excelente ruta este año, fregón. Un saludo al Rubicón y a todo el staff que estuvo siempre al pendiente de todos los participantes. Un saludo. Y arriba Chihuahua. Gracias, Secretaría de Turismo, señor Gobernador, por la comida que nos acaban de ofrecer, pues por parte de ellos. Muchísimas gracias, señor Secretario. Estamos a la orden, ya sabe, pues se hace lo que se puede con lo que tenemos a la mano, ¿va? No tendremos hoteles de lujo, nada, pero tenemos, eso sí, tenemos muchas ganas de trabajar. Nos has visto en la brecha, nadie se queda, pero pues sí, se ofrece lo que se puede y con toda la buena intención y haciendo y pasadito. Ánimo, raza, aquí nos vemos, Dios quiere, en la quinta edición. Igual agradecer al apoyo del gobierno de Durango, que nos brindó todo, Secretaría de Turismo de Durango también. Igual a todos los clubes que vinieron a nivel nacional de toda la República, se les agradece por venir a esta cuarta edición, pues que empezó como una invitación de motoclubs como amigos, que al principio pensamos, dije, que nos juntemos unos 80 pilotos, con eso lo hacemos, y empezamos a moverle en las redes sociales y que nos juntamos mínimo 350 compañeros en la primera edición. Y pues ya nos animamos a aventar la segunda y pues somos personas que venimos a andar rodando, no nos dedicamos a andar haciendo rutas, de eso no vivimos, nada más queremos convivir con los amigos que gracias a Dios nos ha brindado a nivel nacional y en Estados Unidos, que ya nos están visitando cada vez que tenemos rutas. Ya llevamos la cuarta y esperemos que venga la quinta con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, señores, oficialmente hemos terminado el evento del Mexiquillazo, la cuarta edición 2017. Tuvimos una participación como nunca se había visto de gente. Tú eres testigo, tú te tocó ver. Gracias a Dios la gente se ha divertido como nunca. Ahora sí fue una fiesta privada en la sierra, como bien dijimos. Hasta ahorita ha habido saldo blanco. Faltan unos compañeros que están disfrutando la fiesta allá abajo todavía, pero ahorita van a subir porque, o sea, ya de ahí para acá no hay río, no hay nada de riesgo. Entonces, pues le damos las gracias a todos los estados que participaron. Bueno, los participantes que vienen desde Veracruz, de ahí para arriba, pues, ¿qué te digo? Pues todos los estados de Estados Unidos, personas muy importantes como el secretario de Turismo, el secretario de Coprisec, que acaba de hablar, es el señor doctor Beltrán, el doctor Aguilar, toda la raza que nos visita. Ellos son mi hermano, mi compadre, mi hermano. Falta más raza, que es el comité que programamos esto, el staff. Yo prácticamente soy el que da aquí la cara, pero siempre trae a mí, pues hay un gran equipo, si no, no pudiera hacer nada. Hola, estás viendo Aventura Off-Road, no le cambies.